Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Rush Origins. Se está alargando un montón esta serie, ¿no? Pero se está alargando una barbaridad. En fin, habíamos subido de nivel con Wilbur, ¿no? ¿Qué nivel está? 7. Último nivel, la periferia de Duredel. Ay, gente, se me va a hacer un poco triste acabar. Bueno, va a ser un desafío primero, ¿eh? Voy a hacer la cantera de sangre primero, en heroico. Y con Wilbur, vamos para allá. Porque se me va a hacer duro acabar esta serie. En todos los capítulos me decís, Gerier, juega Iron Marines, juega... Que sí, coño, gente, que lo voy a jugar, cojones, pero cuando me termine esto. Y veré cómo juego al... lo diré, ¿vale? Al Vengeance. No sé cómo lo voy a hacer, pero quiero jugar también al Vengeance, ¿vale? A ver, por aquí una torreta. Evidentemente, tenemos que mejorar por aquí. ¿Ponemos un círculo de piedras? ¿No el masticador? ¿O ponemos torretas de headshots? Es que las torretas de headshots son la polla, tío. Las torretas de headshots son las mejores. Change my mind. Change my mind. A ver, vosotros por aquí también. ¿Hay arbustitos? Hay arbustos, ¿no? Ah, no, no hay arbustos. Bueno, hay arbustos aquí y aquí. Me imagino que estos... Vale, ¿qué más pones por aquí? De aquí debería poner un estrado místico. Aquí debe poner esto. Vale. Si no está bien, pues lo reiniciamos, no pasa nada. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ay, guau, son los de sangre, ¿eh? Qué guay está la habilidad esa de Wilbur, ¿eh? A esto no me los transforma, ¿verdad? Los manda para atrás. ¿Por qué los manda para atrás? Dale, Wilbur, dale, Wilbur. 51-78, tío. El Wilbur es Dios, ¿eh? Diréis lo que queráis, pero el Wilbur es Dios. Pam, 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 pam. Vale, defensa para todo, perfecto. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Esto está defendido. ¡Turr! Quita un montón el Wilbur. Arqueros dorados, vale. Llenas, perítonos. Voy con Wilbur aquí, va a ser lo mejor. ¡Pam, pam, pam! Cuetitos, vámonos. ¿Y este bicho? ¿Por qué un ogro de sangre? A ver, reventarlo. Level 8. Pam, 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 pam. Vale, headshots. Qué guapo, ¿no? La cuerdilla esa. Welcome to the danger zone. Va a ser bastante fácil este mapa, yo creo. Toma, un solo tiro, ¡pum! ¿Cuánta vida tienen? 45. Claro, estos quitan 48-63. Joder. Un solo tiro, Un tiro, una vida, chavales. Pam, 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 pam. Voy a tirar esto aquí. Pum, pim, pum. Aquí creo que no hacía mucha falta, pero bueno. Aquí tengo que ponerlo de explotarles. Oh, nada. Mejoramos esto mejor. Ready to kill. Tío, el Wilbur es Jesucristo. Hace muchísimo daño, hola. ¿No os parece que el Wilbur hace demasiado daño? O sea, creo que hace buen daño. No me quejo de que haga buen daño. Me quejo de que hace un montón de daño. Igual está desbalanced. Vale, no me voy a quejar. Qué feliz. Mira, mira el Wilbur, cómo se los explica. Es Dios, el Wilbur. Ahí está. Pa, 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 pam. Vale, tengo que poner esto aquí. Se mueve más deprisa porque le hemos mejorado la velocidad de movimiento. Era necesario, pero absolutamente necesario mejorar la velocidad de movimiento de Wilbur. Era muy lento el cabrón. Vale, las hienas son lo más peligroso. Un rayito que le he tirado uno en toda la fase. Pum, 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 pum. Cuidado, que no se me transformen. No, 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 no,
Ah, bueno, han roto. Ogro de sangre. Crimson Sky. Vale, por ahí, fácil. 18 de oro, da cada peritono de estos. Mira el Magi. Lo que me mete, ¿no? Me mete bien, tú. El bicho ese. Toma, hecho. Magi, setting. Vale. Dale caña, baby. Vamos a ponerlo a explotar. Vale, buen gancho. No, 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 escapan. No, se me han escapado, tío. No me he dado cuenta. No los he visto, tío. No los he visto. Vale, creo que tú no vas a servir para nada, así que vamos a poner cazador. Tienen todos un montón de resistencia mágica. By the light of the moon. Tienen todos mucha resistencia mágica en este mapa. Pam, 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 pam. Qué rabia volver a repetirlo porque me distraje, Y ni siquiera tenía refuerzos. Qué pena. Bueno, mete el Wilbur, chaval. Si se me escapa, tendré que meter. Sí. Un rayico. Hay que tener cuidado por este lado, ¿vale? Pa 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 pa. Bueno. Tiene mucha vida los Nol de sangre. Me parece a mí que tienen mucha vida. Vale, buena. No me los transformes, por favor. No me los transformes. Gracias. Tiene un montón de rango, además. Me parece un personaje increíble, El Wilbur. Me parece un personajazo increíble. Voy a subir de nivel todas estas torres para que tengan un montón de rango y tengan mucho daño. Hace más daño que una torreta el Wilbur, Y luego les daré lo del headshot. Vale, tengo que tener cuidado. Creo que fue la tercera oleada donde hemos perdido, puede ser. Vale, a tope, chavales. Tú tienes headshot ya. Y creo que voy a poner bloqueos. Voy a poner bloqueos por aquí, a tope. A tope de bloqueos. Buena. Que no lleguen al cristal, para que no se transformen. Si se transforman, un coñazo. Vale. Un poquito de headshot. La torreta mágica aquí no vale de nada. Porque los magis y todo eso tienen resistencias mágicas. Tengo que mejorar aquí, Defensa. Vale, buena. Ogro de sangre.
Cuidado, eh. Hunting season begins. Incoming. Tiene un montón de resistencia mágica. Ah, me focusan a Wilbur, cuidado. Se cura un montón, ¿no? Espera, tira un rayo. Ahora sí. Buen headshot, papi. Vale, los headings son malísimos. 1000 de vida. Fácil, easy peasy. Ese está muerto ya. Igual no me hace falta bloqueo. Cuidado con estos. Con esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Tengo que mejorarme estos. No puede ser que me pase lo mismo otra vez. Vale, uff. Casi me pasa lo mismo, tío. No. Vale. Casi me pasa otra vez lo mismo, tío. Vale, ogros, magis, no sé qué. Ogro de sangre, saqueador. No voy a adelantarla, ¿vale? Pum, pim, pum, 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 pum. Esos van a morir ahora. Saqueador, ogro de sangre, Nolz. Por aquí vienen un montón de los tochos, Vale, cuidado por este lado. Matadlo. Bien, perfecto. Ha muerto antes, perfecto. Muerto. Tienen que morir los ogros de sangre antes de que invoquen bichos, ¿sabes? Vale, perfecto. Así sí. Vamos muy bien. Márcatelo, Wilbur. Son los últimos ya. Parecen los últimos. Vale, headshots. Son los últimos, let's go. Vale, perfecto. Yo dije una estrella. ¿Por qué me da una sola si me lo he marcado? Son tres, en verdad. Vale, pues toca el de hierro. Que tenemos solo barracas y los ends. No me gusta mucho eso, Tenemos cinco puntitos. Pues puedo darle tres aquí y otro aquí. Vale, pues vamos a terminarlo. Pam, 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 pam. Vale, por aquí vienen ogros magis y ogros de sangre. Por lo cual aquí tienen que haber headshots. Por este lado, masticadores, magis, saqueador. Uf. Esta parte es difícil. ¡Ah, no! No puedo poner headshots. Solo puedo poner defensas. Saqueador no llena. Hostia, esto va a ser difícil, gente. A ver si sí vale de algo esta defensa. Joder, tiene que tirar eso, Vale. La puta es que no se sabe. ¡Ey! Que tengo el bow este. Es verdad que tengo el bow este. Cuidado con las llenas, tío. Vamos a tirar el primer relámpago.
Si me muere Wilbur, tío. Que se cura más del daño que recibe, Míralo. Vale, perfecto. ¡Madre! ¿Habéis visto eso? La onda expansiva. Cuidado con el cristal. Joder. Antes lo pienso. Cuidado por ahí. A ver. El Ed, por favor. Ahí está. Otro relámpago, tío, porque hay dos magis ahí. Hay que matar a esos magis. Ahí, perfecto. Necesito pisotón o fuego. Vale. Dale caña, baby. Tiene un montón de vida los magis. Loco, ¿quieres moverte y atacar? Sube muy rápido Wilbur de nivel porque como ataca muy deprisa, ¿sabes? Creo que sube bastante rápido. Debe darle esto, la nube incendiaria. Mira lo que aguanta, cómo se cura. ¿Estáis viendo la vida? Lo que le cuesta bajársela. ¡Ahí está! ¡Qué fácil! Vale, pues bastante fácil. Otro desafío completado. Nos queda el último, que es el del decapitador. Nos quedan los dos de fuego. Este hay que volvérselo a pasar porque sacamos solo dos estrellas. Y de aquí me quedan todavía desafíos. Uno, o sea, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Serían 105 y 5 puntos de aquí, 5 estrellas. 91 y 110, vamos, Pero bueno, ¿y qué pasa si esto? Periferia de Duredel, ¿vale? Último nivel del juego. Un último empujón, general. Derrotamos a suficientes tropas enemigas para marchar sobre las puertas de la ciudad. Bajnimen no tiene más opción que salir y pelear. Será nuestra oportunidad de detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Y voy a ir con Wilbur, fíjate lo que te digo. Me mola. Bueno, espérate. Igual Rexxon es mucho mejor opción que Wilbur. Voy a jugar con Rexxon, ¿vale? Voy con mi héroe favorito. Voy con Wilbur. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Hay cosas para cliquear por aquí? No, ¿no? Fuego, no sé qué, bla, 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 pipam, pipam. Solo tenemos una entrada que es esta. Ah, no, tenemos dos entradas. Vale, ¿cómo defendemos? ¿Defendemos de atrás para adelante o defendemos...? Hacemos un corrillo de flechas aquí. Voy a poner un end aquí. Y otro aquí. No, es que los ends. ¿Los hostigadores eran fuertes contra qué? Vale. Son fuertes a la magia, al físico. Pues vamos a poner esto aquí. La torreta más alejada siempre la utilizo yo de defensa. Esta tropa atrás no me convence nada, A ver, esto así, esto así, esto así. Hunting season begins. To the vanguard. Vale, voy a utilizar a estos para defender aquí. Voy a poner aquí a Rexxon, de hecho. Vale. Ya defenderé el resto. Venga, Rexxon, coño. I am still standing.
Dale caña, bro. Bom, bom, bom. Sirvientes, vengador y hostigador. Vale, no hay prisa, un momento. Vaya, vaya burstear, han pegado a... al Rexon, ¿no? Mira, me lo han borrado el mapa ya. Ahí está mi Rexon. Márcatelo, baby. Vale, esto se está viendo feo, ¿eh? Swords ready. Vale. Bien defendido. Vamos a limpiar rápido con rayos, porque así podemos comprar y mejorar. Vengador, vengadores. Voy a poner gran elfos. Me gustan más. Vale, si se muere. Joder, qué paliza está metiendo a Rexon, tío. Murciélago chillón, flagelador, invocador. ¿Cuál era el invocador? Hola, ¿y esto? ¿Cuál era el invocador? I live to fight this day. I'll have my vengeance. For the queen. I am still standing. Murciélago chillón. ¿Para qué ataco a Rexon si Rexon no puede atacar? A distancia. Ah, el invocador es el que cura, es verdad. Voy a meter un rayo aquí, yo creo. Regelador, sirviente, no sé qué. Yo creía que se escapara, tío. Vale, este mapa pinta complicado, ¿eh? Este mapa me está pareciendo complicadete. No os voy a engañar. Dios, qué rápido vienen las oleadas. Es que vienen muy rápido las oleadas, ¿eh? Me hace falta una defensa aquí, ¿eh? Matar a una. Venga, Rexon, espabila, crack. Voy a poner dorados aquí. Mira, justo viene. ¡Dios! Ah, vale, creí que venían dos golems. Bueno, así. Aún así. LOL. Igualmente. Complicadillo, ¿eh? Da miedo eso. Dale caña. ¿Qué puñetazos le mete a Rexon, eh? Madre, ¿qué puñetazos le mete? Tío, dadme un respiro, por favor. Necesito un respiro. Va muy lento el tío. Voy a matar a este. Vale, creo que el golem acabará muriendo tarde o temprano. A ver si me da tiempo de meter un rayo, tío, antes de poder llamar. Vale, buena.
Buena, Rexon. A ver, el golem morirá, ¿no? Tarde o temprano. Tengo el rayo, ¿eh? Si la cosa se pone fea. De hecho, voy a tirarlo aquí. La cosa está bastante fea, ¿eh? No os voy a engañar. Lo estamos aguantando. Vale. ¡Ey! ¿Enemigos nuevos? Vengador montado, ¿what? A lomo de escarabajos gigantes. Estos vengadores avanzan veloz e inexorablemente. Velocidad alta, gran resistencia a la magia. Puedes montar. 1400 de vida tienen. Claro, matas al escarabajo y se baja el bicho, ¿no? Hostia, qué rápido le baja la vida. Vale, se baja, ¿no? Sí. Cuidado por abajo. Venga, arco crepuscular, golem, golem, flagelador. Vale. Creo que voy a guardar el execute para los golems. Vale. Me han matado a Rexon otra vez. Me lo están matando todo el rato, tío. Igual no ha sido el mejor pick para esta fase, ¿eh? El Rexon. Vamos a poner dodges. Buenos headshots, sí señor. No ha sido el mejor relámpago del mundo. No te voy a engañar. Vamos a poner... ¿Ponemos más headshots? Igual debería poner más headshots, ¿eh? Madre, lo que mete el golem, tío. Voy a poner esto. Eso hace bastante daño. Está muy bien. A ver. Si muere el héroe. Cómo los llevo, ¿eh? Vaya caderas. Cómo los llevo este de carry, loco. No hace falta darle nada. Este va a acabar muriendo. Los golems son muy lentos, ¿eh? Son súper, súper lentos. Vale, pongamos a estos aquí. El hereje sea afuera. El hereje está muy OP. Vale, gran mago elfo. Voy a tener un rayito. Ya estamos controlando el mapa, estoy contento. Mierda, otro hereje. Vale, headshots, ¿vale? La bola esta hace bastante daño. Orbe sentinela mágico que busque y ataca a los enemigos. Toma, eres muerto con el headshot. Qué maravilla, tío, qué maravilla. Qué gustazo. Vengador, sirvientes. Vengador, murciélago. Vengador, murciélago, hereje, ¿no? Vale, hay que darle full headshot, chavales. Muerto. Voy a poner otro bloqueo aquí, ¿eh? Voy a poner los del bosque. Voy a poner guardianes del bosque aquí. Para que ataquen desde atrás con las lanzas. Están bastante OP. Golem sirviente, golem hostigador. Tú te vas fuera, crack.
Ven aquí. Vale, esto es delante y esto es un pelín atrás, ¿sabes? A los guardianes del bosque. Los vamos a poner atrás. Que no tanqueen ellos. Ahí, yo creo que está guay ahí, ¿no? Que no tanqueen, pero bueno, que estén lo suficientemente cercas como para curar, yo creo. Ahí está bien. Golem hostigador, quédate aquí. Ese morirá ahora. Golem fuera. Tururú. Los orbes son dios, ¿eh? A mí me parecen muy buenos los golems. Los orbes estos. Hacen bastante daño, ¿eh? Encima con el talento este que los echa para atrás, los golems no avanzan nada. No avanzan nada. Bueno, un montón. No es mal que Rexxon se cura cuando mueren bichos. Pero oye, si los focusean así. Se cura entero ya. Vale, golem muerto. Hay que ponerles el dodge, ¿vale? Y hasta hay que ponerles la lanza. Bueno, me los ha matado el golem. Bueno, el ataque en área igual no lo pueden dodgear. ¡Ah, le doy el que no era! Le tiro el executor el que no era, tío. Creo que el ataque en área no lo pueden esquivar con la habilidad esa de dodgear cosas. Creo, Tu, 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 tu. A ver, ¿qué hace esto? 20% de probabilidad de, sí, de volverse invulnerable, exacto. Por 2 segundos atacado, sí. Hombre, es que el daño no lo evitan. Solo que cuando les pegan, se les activa la invulnerabilidad. ¡Ah, que es la última oleada ya! ¡Ah, lol! Si es la última oleada, ¿esto qué es? 13.000, Bajnimen, el detestable. Oye, no hagas eso. Feísimo eso que acabas de hacer, ¿eh? Bajnimen. ¿Se está curando un huevo? Oye. Espérate, igual debería avanzar un poco, ¿no? A ver si avanza. Ay. Vale, creo que va a ser bastante estúpido este. ¡Hostia! Me acaba de guanchotear a Rexxon. ¿Qué poder has hecho? Debería morirse, ¿no? Se cura un montón, Bajnimen, el detestable. Se cura muchísimo. Nah, pero no avanza nada, ¿eh? ¡Ey, vienen bichos! ¿Por qué? Vale. Bastante fácil. Derrota a Bajnimen, el detestable, señor de la guerra. Me han dado 2 logros. Bueno, me han dado un montón de logros. Espérate. A ver, ¿qué logros me han dado? Os lo digo ahora. Ver todos los logros. Ah, no lo sé, no lo puedo ver. Ah, no, sí puedo. No puedo. Mando el de Bajnimen y otro que era como una cosa roja. A ver. ¿Cuál era, gente? Este me lo han dado. El de Bajnimen, el detestable. Y algo que era... Este, rojo 5. Completo un nivel con 5 sentinelas arcanos activos. Ah, mira. Voy a entrar un momento, a ver. ¿Está en la cabeza del boss o algo? No está. Qué pena. Pues ya está, esto era el boss. Ni viñeta, ni historia, ni nada. Bastante sencillito, ¿no? El Bajnimen este, no sé, un poco decepcionante. Porque, a ver, el concepto estaba bien. De hecho, parecía malicia sobre un gusano y bastante... Nah, un poco decepcionante el mapa. Ah, yo qué sé, tíos. Pero bueno, hacemos un otro episodio con los desafíos, o lo dejamos aquí y saltamos ya a Vengeance. Porque, a ver, pasarme los desafíos tampoco es que sea una cosa súper interesante de ver, ¿sabes?
Igual me los termino simplemente pues por orgullo, por terminármelo todo en veterano. Pero podemos ya pasar al siguiente juego, el Vengeance, a ver cómo coño lo hago, tío. Para jugarlo en el PC. En fin, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Chao.